Bueno, iniciamos con personal de salud que advierte que es muy probable que retomen el plan de lucha si el gobierno insiste en su última propuesta de reducir el pedido de incremento salarial y también aumentar la jornada laboral. Shaira Castillo nos amplía en directo. Adelante. Saludos, pues así es, médicos, enfermeras y demás personal del sector salud no parecen ir con muchas esperanzas al diálogo técnico que habría este martes con el gobierno. Desde ya advierten son muy altas las probabilidades de retomar el plan de lucha. Que en el caso de nosotros los médicos, no, que se queden con ese pírrico aumento que nos están ofreciendo, porque nosotros no vamos a aceptar la imposición de extendernos el horario. Nos reunimos y la probabilidad de que retomemos el proceso de lucha son extremadamente altas. Dialogar por dialogar de manera infinita no es la solución. Todo diálogo sincero, constructivo, tiene que tener un final. Y creemos que ya hemos llegado a ese tope en las conversaciones. Con sus imposiciones, su falta de propuestas razonables, el gobierno nos está presionando para que retomemos la lucha. Si el gobierno garantiza la salud y eficiencia, nosotros no tendríamos que salir. Y un salario justo. El personal de Panasalud aseguró que los funcionarios del actual gobierno no cumplen siquiera 4 horas de labor diaria, por lo que no pueden exigirle a los médicos una mayor jornada laboral. Advirtieron que reiteran su rechazo a la actual propuesta del gobierno y esperan una mejor propuesta. Ellos la califican de más razonable para la próxima reunión. Es toda la información que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes.